muy bonito. Además, ya le estás dando personalidad a tus presentaciones, ¿no? Claramente se nota que eres un artista que le gusta la balada, que se siente cómodo la balada, y vas adaptando los ritmos que te tocan a eso, ¿no? O sea, estás marcando un estilo. Le pido a nuestro siguiente participante que venga a escena. Con nosotros, Nicolás Strauss. ¡Adelante! ¡Ahí está! ¡Nicolás Strauss! ¡Tercera gala! ¡Bravo! ¡Que se suba la música! ¡Llegó Nico! ¡Oh! Buenas noches, Gisela. Jurado, al público maravilloso, reinas, Rubí. Te quiero. Oiga, Nico, pareciera que hoy, buenas noches. Pareciera que hoy el amor está pero en su apogeo. Rubí ha declarado que vive un lindo momento, está enamorada. Pero acá vino una bailarina, no sé si usted la vio. Ah, sí. Keila se llama. ¿La conoce? La conozco, sí, claro. La conoce. Lo único que yo sé es que usted en esa academia está reventando corazones, pero que parece popcorn. Po, 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 po. Ya, ¿se ha dado cuenta usted que gusta, verdad? ¿Qué, perdón? ¿Se ha dado cuenta usted que gusta a las chicas? ¿Qué gusto? No lo sé, no me lo dicen mucho tampoco. Bueno, yo estaba pasando el otro día, me fui a la academia. ¿Ah, sí? Sí, ¿ya? Siempre estoy ahí, detrás. Y entonces encontré a una de ellas diciendo, es que me encanta. Y yo decía, ¿quién es? ¿Pero por qué? ¿A quién se refieren? Dijo. Dije, ¿y era usted? ¿Está como enamorada de usted? ¿Yo? Sí. No. Soltero. Ah, está soltero. ¿Y con ganas de enamorarse o no? Yo soy un fiel creyente del amor. Yo también. Oy, oy, siempre oy. Estoy abierto a enamorar. Está abierto al amor. Me parece bien porque uno puede pasársela sola, pero no que no esté abierto. ¿Por qué la ponchan a Keila? ¡Qué barbaridad! No. Pobrecita, se pone nerviosa. Y de verdad, no, pero ¿por qué la jalan? ¿Por qué la dejen ahí? La obligan. No, pero Keila no dijo nada. No, además... No, déjenmela ahí a Keila. Déjenla porque yo sí creo, tranquila. Yo sí creo en el amor de antes. A mí no me vengan con que la chica le dice, ¡ay, me gustas! O a mis pies o nada. Disculpe, maestro. Pero entonces, Keila, si algún día tú le gustas a él, él te lo dirá. Y si no te lo dice, pa' afuera, igual que Aldo. No, no por ti, pero es que uno no sabe, ¿no? Es historia entre tus dedos. ¡Qué barbaridad! Y ya no sé, pero yo tengo amigos que cuando se ponen nerviosos, los dedos se le ponen duros. Sí, yo me pusiste nervioso ahora como... No, ese que se le pongan los dedos duros a usted. No, y tengo que cantar ahora. No, tranquilo, relájese. Imagínate. Mientras yo hablando mis dedos. 5 segundos, Aldo. Gracias, Plaza Bea. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¿Listo, Nico? Listo. Esta historia entre tus dedos, ya lo sabe, maestro. Ponga música, por favor. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marcha, así que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. ¡Eso! Hay una cosa que yo no te he dicho aún. De mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Sabes que te hablo de corazón. Yo a ti te quiero, si tú no quieres, no te preocupes que respeto decisión. Pero niña, no, si tú no sos quisiera, intentarte aquí es lo que más.
este es Nicolás Strauss. Michelle Alexander, ¿qué te pareció? Te veo sonriente. Me gustó y hay una cosa que me gusta mucho de Nicolás. Primero, el crecimiento sábado a sábado que se nota. Has cantado muy bonito. Además, ya le estás dando personalidad a tus presentaciones, ¿no? Claramente se nota que eres un artista que le gusta la balada, que se siente cómodo la balada, y vas adaptando los ritmos que te tocan a eso, ¿no? O sea, estás marcando un estilo, tu forma de bailar, tu forma de cantar, esta salsa, la vas llevando a este modo medio balada. Eso me gusta mucho porque marcas un estilo. Definitivamente, has cantado muy bonito. Y otra cosa que es importante, no es necesario para poder darle una buena puntuación a un cantante que la canción que cante sea una canción difícil y que tenga que llegar a unas notas altísimas. No, esta es una canción, permíteme llamar, tranquila, bonita, linda, y lo has hecho muy bonito. Me gustó mucho. ¡Bravo! Quería decir algo, Adolfo. Sí, gracias. Justo conversamos con Michelle y claro, claramente, digamos, no has bailado un montón ni nada, pero ha sido un extraordinario esfuerzo de baile y se nota que te has esforzado muchísimo y eso lo aplaudimos, digamos, acá en la Nuestra Esperanza. Y Jaira Plasencia, ¿qué le dice? Gracias, Adolfo. A mí me ha gustado mucho lo que has hecho, Nicolás. De hecho, me gusta porque tienes mucha presencia. Eres imponente en el escenario y eso es muy importante en un artista. Lo único chiquitito que te recomendaría es que tengas más conexión a la hora de cantar con el público, con la gente, con los, o sea, que tengas más, más carisma, tal vez, como que sonríes un poquito más, coquetees más. Eso también es importante. Manéjalo con Rubí. Chicas, ustedes que lo saben, ¿cómo se gana eso? Rubí, dale. A ver, porque pasa algo que es un poco difícil, porque los artistas están concentrados en chequear las cámaras, chequear un poquito para allá, y a veces se olvidan un poquito de esta parte. Entonces, ahí supongo que esa es la desconexión que has sentido. Pero con Nico, por ejemplo, hemos estado hablando muchísimo sobre esto de sentirte bien, porque eso se va a sentir. Rubí protege a Nico y es quien también lo ayuda con sus avances. Quería decir, creo que Susan no está de acuerdo. A ver, sí, que me gusta tu flow, que ahí me gustó su flow. Susana, Sergio. Es una revelación, semana a semana. Gracias. Vamos con el 3, 2, 1, paletazo. 10 de Morena. 9, bravo. 9. Impresionante. Bravo, Caberino. Bravo, Nicolás. Qué buena noche. Qué buena noche.